Buenas noches, gente. Bienvenidos a la quinta ronda de la Funny Cup, que hoy nos lleva, como veis, a Alemania, al circuito de Oschersleben en su versión Motorcycle A. Pues nada, estamos ya en la penúltima prueba. La semana que viene terminará esta 14ª o 14ª edición de la Funny Cup. De momento ya tenemos 18 pilotos en el servidor, que acaba de entrar Ezequiel terminando, que nos alegramos muchísimo de que haya entrado. Ha estado convaleciente con neumonía, me ha parecido leer en el Discord. Y bueno, pues nada, nos alegramos de que se esté recuperando y que tenga la suficiente fuerza para entrar a carrera y defender su liderato. Después repasaremos un poco la clasificación de cómo está el campeonato en estos momentos. Y nada, pues nos alegramos eso, de la recuperación de Chermi. Tenemos algunos pilotos nuevos que se han inscrito en el campeonato. Tenemos dos pilotos eslovacos. Richard Zurech y Martín Hafna o Lafna, no sé, la verdad que luego veréis los nombres bastante. Bueno, ahí los tenéis en la posición 12 y 13 respectivamente. La verdad que nombre es complicado de pronunciar, pero bueno, bienvenidos a nuestros nuevos amigos de Eslovaquia. Esperamos que disfruten de estas dos carreras que quedan del campeonato y que se animen a inscribirse pues en el futuro en el campeonato de Race Room Spain. Bueno, señores, vemos ahí que en este momento tiene el mejor tiempo Jesli, marcando 1:38.97. Me ha parecido leer en el Discord esta tarde alguien que hablaba de un tiempo de 1.29. Puede ser 1.29, pero me parece muy alto. Luego veremos los tiempos en... Buenas, Bernat. Me toca mirar la carrera relajadito. Pues muy bien, pues te vienes conmigo, estamos aquí, charlamos un ratillo y tal. Bueno, estaba comentando que Jesli, el grandísimo Jesli, tiene tiempo de 1.39, que en el chat hoy hablaba alguien de 1.29. bueno, pues puede ser, pero vamos, luego veremos que en leaderboard la más rápida es 1.30 medio o algo así, vale. Bueno, ahí tenemos al gran Fran Machuca saliéndose un poquillo por lo verde, cortando el césped. Ojo que Fran está muy fuerte en este campeonato. Recordar que no pudo asistir la semana pasada. De no ser así, pues estaría un poco más arriba. Igual que Rey Takazawa, que le echamos de menos, la verdad. También faltó la semana pasada. Y esta, pues de momento no está en pista. Vemos que ahora mismo han entrado más pilotos. Ya hay 20, ya es una parrilla cosa interesante. Vemos que también, a ver si hay algún inscrito nuevo más. Vamos a ver, vemos a Jesli, Carlos Ródenas, Coyote, Diego Troitas, Ricardo González, Machuca, Rubén Álvarez, Carles Povil, Gran Modest Games, Juan Aguiar, Diurka, Ángel Iglesias, los dos eslovacos, Zurech y Lafna, Camaño, YouTube Sergi, por supuesto Chermi, Klaus Martini, por supuesto Eric Castro con el Opel Omega, que está haciendo un super campeonato con ese coche tan difícil, y Tomás Marchena. Tomás Marchena creo que se ha inscrito esta semana, o sea que sí, puede ser. Es que me sonaba un poquito. Vamos a ver los inscritos en un momentito, por confirmar, ¿no? Un poco, siempre mola dar la bienvenida a nuevos pilotos. Efectivamente, Tomás Marchena, Juan Aguiar, Lafna, Zurech. Juan Aguiar aparece como escrito esta semana, pero yo recuerde, ha corrido ya en esta Funny. No sé si se habrá cambiado de coche, pero Juan Aguiar... Claro, lleva corriendo todo el campeonato. Bueno, pues volvemos a pista. Bueno, como decía, 20 pilotos en pista. Recordad que durante la quali, que son 15 minutos, se puede seguir entrando, no se cierra el server, ¿vale? Entonces puede seguir entrando. De momento tiempos, pues eso, el 1.39 de Jesli. Carlos Ródenas con 1.31.7, bastante diferencia de tiempo. Ah, bueno, va, saltamos ya a quali. Pues venga, vamos ya a la molla, vamos a lo bueno. Y vamos a seguir a Jesli, ¿no? Parece que vaya el primero, parece que se ha animado. Vemos que ha cambiado su avatar. Tenía uno muy característico, ahora bueno, pues ha cambiado, uno así más místico, vamos a decir, ¿no? Me da la impresión. Bueno, ahí vamos evolucionando a Jesli, calentando frenos, calentando neumáticos. Bueno, pues para hacer esta vuelta de instalación y prepararse para su primera vuelta real, ¿no? Para atacar al crono. Y bueno, vamos a ver dónde lo para. Vamos, desde luego Jesli siempre es un candidato a estar arriba, lo ha demostrado sobradamente, no en este campeonato sino en otros, como en la Open Series de los viernes. Siempre es un piloto rapidísimo que está arriba, mejorando muchísimo en cada carrera. La verdad que es un piloto que está teniendo una gran progresión. Y bueno, vamos a subirnos a su coche, que esto vemos ya que está en las últimas curvas, curva Zeppelin, entra recta de meta y vamos a acompañarle, vamos a traer, si le traemos suerte al piloto de Sim Racing RS, a Jesli. Vamos allá, pasa por línea de meta, pone el crono en marcha y nos dirigimos hacia la primera curva a derecha. Es una curva de 270 grados, la curva Hotel. Veréis que hay curvas larguísimas, varias durante todo el recorrido. En particular, después de esta recta nos dirigimos hacia Hasselroda, también otra curva de 180 grados, como veis, muy larga, otra recta que terminaría, bueno, no, en los conos que veis a la derecha termina el primer sector. Vamos a ver qué tiempo hace, 1.31.76, nos dirigimos hacia la curva triple. Como veis, se toman tres veces, da acceso a esta otra curva también, otra vez de 180 grados, larguísima otra vez, como veis, nos subimos los bordillos, apuramos, pasamos por la chicane McDonald's. Bueno, ahí va todo trapo el amigo Jesli. La recta del estadio, ahí tenemos con todo el público a la izquierda, perdón. Cerramos el segundo sector aquí, curva Shell. Luego a izquierda curva Aman, dos curvitas para llegar a meta. A continuación pasamos por la curva Bauer y aquí tenemos la última curva, la curva Zeppelin, que da acceso a la recta de meta. Y vamos a ver dónde para el crono Jesli. Hemos visto antes 1.39, vamos a ver si es capaz de mejorarlo el piloto de Sim Racing RS. 1.31, 1.5, todavía es un poco alto para lo que nos tiene habituado Jesli. Vamos a cambiarnos. Vamos a pasar a algún otro piloto. Ahí tenemos a Diego Troitas del Galician Team, que obtuvo un muy buen resultado la semana pasada. Bienvenido Kevali. Bueno, Bernat, que es un circuito muy bonito. Pues sí, la verdad que sí. A mí me gusta mucho, ¿eh? O sea, yo cuando he corrido aquí varios campeonatos de RRS y la verdad que mola muchísimo. La chicane en McDonald's, esa de la parte de atrás, más o menos está a la mitad del segundo sector, antes de la recta del estadio, es la hostia esa chica, me mola muchísimo. Ahí me enseñó Jesús Huerta un truquillo con los F4 muy bueno, para no matarse. Bienvenido Warful, bienvenido, hombre, Rubén Conchuela. Poneros cómodos, buenas Warful. Bienvenido, gracias por el follow de antes que te he visto, se agradece. Vemos que siguen entrando pilotos. Durante la clasificación han entrado Rob Rob de zona de carreras y Kevin Fernández, el otro piloto con el Omega. Ahí tenemos a Kevin evolucionando. Ojo con Kevin, que no viene entrenado. Ha dicho, antes estaba leyendo el chat del Discord, parece ser que no ha podido practicar nada esta semana. Y eso siempre es un hándicap. Esperamos que conozca el circuito de veces anteriores y no surja ningún problema. Bueno, Troitas, sí. Troitas, aparte que está yendo, siempre está más o menos en el top 10, pero digamos que está yendo a más en estas carreras, y la semana pasada hizo un muy buen papel. Aunque hay que recordar que faltaba Machuca y faltaba el gran Rey Takazawa, y bueno, eso siempre ayuda, ¿no?, a subir un poquito, pero muy buen resultado, ¿eh?, de Troitas, sí, la verdad que sí. Bueno, pues vamos repasando un poco la clasificación. Tenemos en la pole provisional con un tiempo de 1.31.4 a Jesli. Carlos Ródenas a continuación a 3 décimas en P2. Muy cerquita tenemos a Fran Machuca en esa tercera posición. El eslovaco Zurech a 1 segundo. Bueno, de momento se están destapando, parece que son rápidos los eslovacos. Coyote a 1 décima. Y sexta posición para Chermi con 1.2. Yo creo que Chermi, que como os he dicho, estaba convaleciente esta semana, parece que de neumonía, ha parecido leer. Pues me da la sensación de que no ha podido entrenar mucho, y yo creo que a ver si Pesallo, el piloto argentino del Virtual Racing Girona, hace un buen resultado, ¿eh? Que aquí bancamos mucho a Chermi, somos muy fan en esta casa, y a ver si consigue un buen resultado. Aunque por otro lado es el líder, y bueno, para que haya un poco de emoción, si no ganara por una vez pues estaría bien. Bueno, ahí vemos ya. Ups, Kevin Fernández no ha terminado la vuelta. Vamos a acompañar a algún otro piloto. Vámonos, por ejemplo, con Carles Povil. Vamos a ver si traemos suerte al piloto. Bueno, iba a decir el equipo, pero es que por lo que veo es Privatier, no corre con equipo. Vamos a acompañarle a Carles. De momento acaba de cerrar el primer sector. Un tiempo de 24-1. Hace la triple curva. Ahora 180 grados hacia la derecha. Enderezamos. Ups, ahí se va Carles. Bueno, parece que ha podido controlar un poco el vehículo, pero al final no ha podido. Muy inteligentemente se ha apartado de la trayectoria de los demás pilotos. Muy bien, Carles ahí. Ahí ha denotado que realmente sabe manejarse en pista ante los problemas, y para no causarle esos problemas a los demás. Va hacia el segundo sector, evidentemente va a marcar un tiempo muy bajo. Pasa por el segundo sector. 1.3, curva shell. Ah, no, le ha anulado la vuelta, nada. Pues nos bajamos del coche de Carles y nos subimos al de Chermi. Algo que dice Bernat. Ah, que confirmas que no ha podido entrenar nada Chermi. Claro, era de suponer, sé que está enfermo. O sea, es que le han dado el alta esta tarde. Ah, joder, pues oye, me alegro mucho. Pues eso, ¿no? De que ya tenga el alta, que puede estar al 100%. Y sobre todo que tenga un par de narices como tiene hoy y la semana pasada, pues que estando en esa convalecencia saque fuerzas y venga aquí a defender su liderato. Me parece, la verdad, que bastante... ¡Epa! Bueno, pues bastante de destacar. Ahí vemos la salida de Ezequiel. Bueno, vamos a seguir a algún otro piloto. Vamos, ¿qué pasa con Machuca? Mira, parece que viene marcando en morado el primer sector. Está en la zona triple. Curva a derechas, larguísima, 180 grados. Vamos a ver si le damos suerte a Machuca. Vamos para allá, Fran, empujando con todo. Se dirige hacia la chicane McDonald's. Bueno, es que va a tope, va saltando. Vale, enderezamos, recta del estadio. Bueno, ya habéis visto cómo apuraba a la izquierda los pianos. Se dirige hacia la curva Shell. Aquí cierra el segundo sector. 0.68, por poquito. Curva Aman. La siguiente curva, cómo rectifica, cómo de verdad contravolantea, curva Bauer, una curvita más, Fran, vamos, vamos, vamos. Curva Zeppelin. Aquí vemos que parece que entra más tranquilito, controlando más. Bueno, cómo está con... Bueno, ahí visto cómo ha controlado el coche, muy difícil. Y pese a eso, cierra el tercer sector con más 8 décimas. No ha podido bajar su tiempo, una pena porque venía bajando el primer sector. El segundo ya iba por encima, media décima. Y el tercero, bueno, pues al final se ha ido 8 décimas y pico del tiempo, una pena. Bueno, vamos a seguir acompañándole. En la curva esta es Hasroder. Bueno, como veis va contravolanteando, dificilísimos estos DTM, muy divertidos, eso sí. Primer sector, 2 décimas por detrás. Uff. Buah. Yo no lo veo. Curva triple. Si el segundo sector no me mejora, cambiamos de piloto. A ver si alguien nos da un poquito más de chicha. Fran, yo soy muy fan, pero en fin. Vamos ahí. Sí. Fran, ojo con Fran. Vale, curva McDonald's. Se dirige hacia la zona del estadio, la recta del estadio. Debajo de este poste de panel azul. Cerramos el segundo sector. 2 decimitas, sigue ahí, curva Shell, curva Aman, ahora a derecha es la curva Bauer y la última, ahí la tenemos debajo de este poste, la curva Zeppelin, recta de meta. Vamos a ver si aquí sale mejor, parece mucho mejor que la vuelta anterior. Vamos a ver si es capaz de mejorar su tercera posición y... Bueno, sí lo mejora. Ha subido hasta la segunda posición. Le quita ese puesto a Carles Ródenas. Una pena por Carlos, pero ahora le toca a Ródenas defender ese puesto. Vemos precisamente que está ahí iniciando su vuelta. Vamos a intentar acompañarle a ver si Ródenas es capaz de devolverle la jugada a Fran. Ha estado ahí muy bien Fran, la verdad que sí. Me sigue sorprendiendo que esté tan atrás Chermi, bueno, a más de un segundo, bueno, no lo sé. Yo creo que es eso, ¿no? Que se está aprendiendo un poco, se está familiarizando con el circuito sobre la marcha, después de estar convaleciente durante más de 2 semanas. Y bueno, el resultado que obtenga seguro que va a ser más que digno, pero bueno, la semana pasada le pasó un poco igual y la segunda manga la ganó, ¿eh? La ganó, quedó segundo, no me acuerdo. Ahora lo vamos a buscar. Bueno, de momento Carles Ródenas viene perdiendo 2 décimas y media en el primer sector. Vamos a ver qué tiempo obtiene en el segundo. Buah, va bajando casi 5 décimas. Carlos, perdón. Uf, lo veo muy difícil. Bienvenido Alex, hombre, Alex Fernández. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Alex? Ya te he visto que últimamente te veo más por el Race Room. Te veo ahí el arranque y tal, pero bueno. Ya sabes que donde yo te quiero ver es en pista. Te quiero ver con los karts. Y te seguimos por Twitter, todo lo que publicas. De tu progresión en el mundo del kart y vamos. Ya sabes que somos muy fan aquí. Aquí también bancamos al señor Alex Fernández. La juventud al poder. Bueno, de momento se ha hecho con la pole Fran. 1.31.3, nada, 2 centésimas de diferencia con Jesli. Nada, como, gracias a ti por los espectáculos que nos brindas, por esas carreras. Y bueno, poquísima diferencia con Jesli. Pues Jesli tiene que sacar de 2 minutos y medio. Uf, lo tiene justísimo. Tiene que sacar ahora mismo toda la artillería para recuperar esas 2 centésimas que le ha levantado Machuca. No, Alex, no las casteamos. Queríamos hacerlo, pero bueno, no nos da la vida. No nos da la vida. De momento los miércoles sí que se retransmite, pero sin voz, el evento Ranked, el de resistencia oficial. Eso se hace los miércoles, se hace en la sala Gold, creo que se llama. Pero no nos retransmitimos, yo te digo, no nos da la vida. Nos gustaría, ¿eh? Está en mente cuando... En cuanto tengamos tiempo, es una de las cosas que queremos hacer en RRS, porque vemos que hay demanda, además, vemos que la gente quiere eso y mola, además, a ver si podemos. Machuca al poder, como un tiro, pues sí. Bueno, Chermi, dice Bernat que está débil, comentaba que tiene falta de fuerza, claro. Normal, sí, me parece ya un poco heroico, entre comillas, lo que está haciendo. Bueno, pero de todos modos, ahí lo tenéis, ¿eh? Ha subido hasta la quinta posición en esta última vuelta, con nada, no llega a 4 décimas, y ahí tenéis, pole para el gran Fran Machuca. Sí, sí, va fortísimo, como dice Alex, 1.31.3. Bueno, Jesli la ha levantado en el último minuto la pole. ¡Guau! Riquísima la jugada de Jesli. Ha cerrado la vuelta. Bueno. Segunda, entonces, pole para Jesli, tercera Machuca, cuarta, segunda Machuca, tercera Eric Castro con el Omega. Grandísimo papel siempre de Castro. Diego Troitas a continuación, Carlos Ródenas, sexto Modest Games, séptimo Chermi, grandísimo resultado de Chermi en su regreso. Coyote octavo, noveno Zurech, décimo González, a continuación Diurka, Hafna, Rob, Rubén Álvarez, Ángel Iglesias, Juan Aguiar, Tomás Marchena, Carles Povil, JC Camaño, cierra el top 10, no, el top 20, YouTube Sergi, por último, en P21 tenemos a Kevin Fernández y sin tiempo en el P22 a Klaus Martini. Bienvenido Jorge Hernández, llegas justo a tiempo. Bueno, va a empezar el warm-up, circunstancia que nosotros vamos a aprovechar un poco para repasar la clasificación. Vamos a poner... Ups, ¿qué pasa aquí? ¿Y la clasificación? ¿Dónde está? Ahí está la clasificación. Bueno, pues como veis, transcurridas 4 pruebas, tenemos el líder a Cherminando con 177 puntos, segunda posición para Jesli con 144, a 22 puntos tenemos en tercera posición a Diego Troitas, que como decíamos es un campeonato que está yendo a más en cada carrera, cuarta posición para Fran Machuca, 6 puntos, con 113 puntos Rey Takazawa, que no pudo existir la semana pasada y en esta tampoco ha aparecido. Eric Castro sexto, séptimo Carlos Ródenas, octavo Coyote, Edu O'Mill, que solo corrió tres carreras, creo. Es el noveno, top 10 para Bernat Civit, 11 para el fan racer Diurka, Rob a continuación, Rubén Álvarez 13, 14 Ángel Iglesias, 15 Manuel Sobaje, 16 Ricardo González, Modest Games es el 17º, a continuación Tomeno, Kevin Fernández, top 20 para Juan Aguiar, le sigue Rubén Márquez, Sebas Fábregas, Klaus Martini, YouTube Sergi, 25 Camaño y 26 Pérez Espinosa, Carles Povil, Bernardi, Bouso, Hafna y Carles Faux. Bueno, pues es la clasificación. No sé si nos da un poco... Sí, hay un minuto. Vamos a revisar rápidamente cómo está la leaderboard. Veis que otro eslovaco, Jaro Jakovka, tiene un tiempo de 1.34.6. De los conocidos, Raúl Coyote, 1.31.4. Chermi a continuación, 1.34.5. Machuca también en ese tiempo. Paco Donés, que ha corrido un campeonato con nosotros, 1.31.6. Y quién más, Rubén Álvarez ya más abajo, Carlos Ródenas y Rob. Bueno, pues esto es más o menos un poco el tiempo que había el leaderboard para que os hagáis un poco una idea. Bueno, volvemos a pista. Quedan 30 y pico segundos. Y con ganas de que esto empiece. Bueno, dice Alex, ojalá probar algún día un bicho de estos, pues ya ves. Pero bueno, deben ser súper complicados, ¿no? Porque hoy en día coges un turismo normal, de los que tenemos todo el mundo para ir al trabajo, y ya te llevan un montón de ayudas. Sabes que tienes el ABS, dirección asistida, control de tracción, tal. Y estos bichos no tenían ninguna de esas medidas. Una ayuda, eso era, vamos, conducción pura y dura. Seguramente, bueno, salvando mucho las distancias, pero vamos, tan duro como un kart, ¿verdad, Alex? Bueno, se van posicionando en pista los pilotos en parrilla. Esto va a empezar en breve, 47 segundos. Y vamos a ver ¿qué nos depara esta primera manga en Oschersleben? Recordar eso, que es un formato de 20 minutos la primera manga y luego una segunda manga de 30 minutos con parrilla invertida para los 10 primeros. que eso siempre hace las cosas más interesantes. Y nada, pacientemente esperando a los pilotos. Bueno, ya los tenemos todos posicionados. Bueno. Vale, comenta ahí Alex, muy bien. Noveno en la general de su competición regional, genial, y en septiembre otra vez a pista. Pues nada, mucha suerte Alex, que vengan victorias. Bueno, esto va a empezar, se levantan las luces rojas, sale Machuca todo lo fuerte que puede, vamos a ver si no se le escapa Jesli. Ahí tenemos al piloto de RRS. Ojo que Eric Castro ha tomado la segunda posición, Machuca está perdiendo fuelle, ahora es tercero, es cuarto detrás de Ródenas. Aunque parece que están en un paralelo por detrás. Vamos a enfocarles. Ahí le vemos luchando con Ródenas. De momento parece que Fran recupera esa tercera posición. Ojo que, bueno, Ródenas no se rinde. Vamos a ver cómo van las cosas por detrás. Vamos a irnos con Chermi. Ahí le vemos en medio de todo, de toda la marabunta. En esa octava posición. Ya es séptimo el piloto argentino. Bien, ahí Chermi, vamos ahí, dale con todo. Y por detrás que tenemos, por detrás tenemos a los rezagados, ahí tenemos a este grupo, vemos a Klaus Martini con el Mercedes este negro y gris, seguido del Omega de Kevin Fernández, y a continuación vemos a Camaño con el BMW Tic Tac, seguido del Hafna, del eslovaco. Ahí vemos la parte trasera del pelotón, que también tienen derecho. También son pilotos y aquí también se juega lo suyo. Bueno, vamos a volver, vamos para arriba. Ahí tenemos ya a Jesli cerrando su primera vuelta, marcando un tiempo de 1.37. Todavía, lógicamente, no son tiempos buenos. La primera vuelta siempre, lógicamente, más lenta. Pero vemos ya que tiene a un segundito, ¿no?, a Eric Castro, y vemos la vista subjetiva desde el paragolpes, desde la frontal del Omega de Eric, para que nos hagamos un poco una idea de la distancia. Tercero es Fran Machuca, a 6 décimas del Omega. Vamos a ver si Fran puede plantar cara. A continuación tenemos Carlos Ródenas en esa cuarta posición, y ojo en quinta posición. Ahí tenemos al gran Modest Games. Vamos a ver si es capaz de acercarse a Ródenas y que nos brinden una lucha interesante por esa cuarta posición. Pero de momento ahí está Modest luchando. Bueno, así interesante de comentar que lógicamente van todos con neumático blando. Recordar que la semana pasada, en segunda manga, hubo un par de pilotos que pusieron neumático duro, que entre ellos Modest, y que bueno, la estrategia no funcionó. Veremos a ver cómo gestionan hoy la segunda manga los pilotos, el tema de desgaste, cómo gestionan neumáticos. Y vamos a ver a Diurka. Ahí tenemos a Diurka también con el BMW M3 de Tic Tac. Bueno, ya salía a 11, ya es décimo. Ahí le vemos acercándose al M3 de Ricardo González. Y bueno, vemos aquí el personal animando. Vemos ahí, bueno, bienvenido Tomenaco, por supuesto, como siempre. Campos 2611. Y vemos por aquí animando a Jesli y a la peña de zona de carreras, a Coyote y a Rob. Sí, Modest está ahí, ¿eh? Está ahí. No termina de Carlos de meterle distancia. Siguen a esas 4 décimas. A ver, yo creo que es que Modest, aparte, es que yo creo que este circuito se lo conoce muy bien, ¿eh? Yo recuerdo aquí haber corrido otros campeonatos y a Modest se le daba bien, ¿eh? Vamos a ver si es capaz de aprovecharse, ¿no?, de ese conocimiento de la pista Modest y en su favor, y presentar luchas, que mola. Bueno, Fran lo tenemos ahí, al lado ya de Eric Castro, 3 decimitas, Fran quiere la segunda posición. Bueno, Eric tiene que estar sufriendo muchísimo, teniendo al asesino silencioso detrás. Bueno, interior para Fran. Paralelo ahora mismo en estos momentos. Entra en la recta de meta. Vamos a poner la cámara. Ojo que era la curva esa izquierda. Es la curva del hotel de 270 grados. Bueno, mucho más rápido en recta el Omega. Ahí Fran ha levantado el pie inteligentemente. Bueno, se dirigen. Bueno, estas curvas que son larguísimas. Hacia la curva de esa Roder. Ahí les tenemos. Otra curva larguísima. Como veis hay bastante de 180 grados. Esta es la recta que cierra el primer sector y que da acceso a la triple curva. Vemos que Machuca, bueno, parece que ha perdido un poco de fuelle. Ya está en 5 décimas, 6 décimas. Vamos a ver si es capaz de acercarse. Tenemos Fran, vamos Fran. Yacurris, bienvenido. Siéntate, ponte cómodo. Está la cosa interesante. Bueno, curva del estadio. Vamos a ver cómo tracciona Fran. Parece que sale algo mejor. Va recortando, pero no le va a dar tiempo. Intenta mostrarse. Aquí estoy. Curva Shell. Nada. Curva Aman. De momento sigue recortando aún Fran. Nos dirigimos hacia la curva Bauer. Vamos ahí, Fran. Vamos, vamos, vamos. 2 decimitas, 3 decimitas. Curva Zeppelin. Por aquí en recta de meta, si no sale mejor, está muerto. Porque ya hemos visto cómo tira el Omega, que es mucho más rápido. Y no. La distancia parece que se está alargando. 2 décimas y media, 2,6, nada. Bueno, vamos a dejar esta batalla porque me pongo los nervios, no puede ser. Por detrás, ¿qué tenemos? Pues tenemos aquí estas luchas por la P15 entre Ángel Iglesias y Rubén Álvarez. Ahí Rubén defendiendo como puede su posición. Bueno, un 3-wide en estos momentos, impresionante. Ojo que ha habido ahí una salida. Creo que se han golpeado Ricardo González y Ángel. Bueno, muy delicado ahí eso. Habrá que ver si los pilotos estiman oportuno presentar reclamación. Pero bueno, es una pena, ¿eh? Esa curva del hotel, ¿no? La primera curva de derechas, larguísima, 270 grados, ver ese 3-wide. Qué pena que no se haya podido terminar limpiamente, han tenido ese contacto. Bueno, Modest sigue ahí persiguiendo a Ródenas. Ya está, bueno, iba a decir que está a 3 décimas, sigue a 4, 3, 4, nada, no hay forma de bajar. Ródenas está aguantando como un jabato. Ahí tenemos la vista subjetiva desde el frontal de Modest cuando toman la curva de Aman. 4 décimas, vamos a subirnos al cockpit. Vamos a acompañar a Modest. Última curva, curva Zeppelin. Subimos al piano. Alargamos por la izquierda. Recta y a tope. 3 décimas, 3,5, 3,4, 3,3, 3,2. Se dirigen hacia la curva del hotel. Como decía, esta curva larguísima, 270 grados. Muy complicada. Wow, está Modest on fire, ¿eh? Está de dulce. Vamos, Modest. 2 decimitas, 3 decimitas. Bueno, van hacia la siguiente curva, la curva Hasseroda. De momento Modest intentando no perder fuelle. Ojo como contravolantea, recupera el control. La verdad, dificilísimas esas maniobras. Cerramos el primer sector, entramos en la triple curva. Como veis, efectivamente está partida en 3. Curva de 180 grados, también larguísima. Ahí se ha ido largo Ródenas. A ver si lo puede aprovechar. Parece que no puede aprovechar esa circunstancia Modest. Chica McDonald's. Nos vamos por la izquierda, nos subimos, aprovechamos toda la pista, entramos en el estadio. Vamos a cerrar el segundo sector debajo de este poste. Curva Shell. La siguiente es la curva Aman. Kevin remontando. Vamos a verle ahora, Kevin. Vamos a verle. Curva Bauer. Y ya hacemos la última curva con estos dos monstruos. Con Ródenas y con Modest. E intentamos. ¡Uy! Ahí Ródenas no ha entrado muy bien en esa curva. en la curva Zeppelin, circunstancia que ha aprovechado Modest para acercarse un poquito más. Vamos a poner una cámara de televisión, a ver si podemos observarlo mejor. Nada, al final parece que ha recuperado... ¡Uy, Modest! ¡Ahí le tenemos! Modest paralelo en estos momentos. Pero todavía parece que tiene ventaja Ródenas. Tiene el interior. Parece que vuelve a salir un poco más rápido Modest. No. Qué pena. Bueno, es open. Setup abierto, Alex. Vámonos con Kevin. Estabais comentando que se estaba saliendo. Ese estaba abierto, sí. Ahí tenemos en P18, creo que salía 21, 3 posiciones que ha mejorado el piloto del equipo HRT, el piloto vallisoletano. Recordad que ganó el premio en la Jambaca, el piloto más limpio, y se llevó por ello en el sorteo un cambio handbag artesano elaborado por los sabias manos de Modest. Será el 24. No, el 24 no puede ser porque solo han entrado 22 en quali. Salía 21. El 22 era Martini, que sigue 22. Pero bueno, de todos modos, un buen resultado, porque decía Kevin en Discord que no había podido entrenar nada. O sea que bueno, para ver prácticamente haber hecho un no quali challenge, casi, y no haber entrenado, pues mira, un 18. Sí. Modest. Bueno, vamos a ver, Modest sigue ahí, ¿eh? No tira la toalla. Se le ve muy fuerte en esta pista al gran Modest Games, muy seguro de sí mismo. Ojo que lleva detrás a Troitas, tampoco se puede descuidar mucho. Y vamos a repasar un poco, ¿no?, como está la clasificación. Llevamos ya 8 minutos, la mitad de parrilla. Sí, es que da la sensación, ¿verdad, Alex? De que tiene más ritmo que Ródenas, pero claro, al final no podemos confirmarlo. A ver si lo adelanta y confirmamos esa teoría. Sí, eso parece. Vamos a ver, de todos modos, Modest tiene un tiempo... Están ahí en tiempos, ¿eh? Carlos Ródenas, su vuelta rápida es 1.32.186 y Modest es 1.32.284. Es una décima de diferencia en favor de Carlos, pero sí, hombre, evidentemente, no podrá mejorar sino mientras tenga delante a Carlos. Bueno, vamos a repasar quali clasificación cuando queda 8 minutos y repasamos todo el mundo. Bueno, tenemos cerrando clasificación Klaus Martini, P22 con el Mercedes. Carles Povil a continuación, que es una primera posición. Camaño, que sigue, de Galician Team. YouTube Sergi, 19. Como comentábamos, 18. Kevin Fernández con el Opel Omega. A continuación, Rubén Álvarez, BMW M3, otro BMW, como casi todos, veréis, Custom BMWs Rob Rob, zona de carreras. Ricardo González, con el mejor avatar del mundo, o avatar, ahora nunca he llegado a saber cómo se pronuncia, avatar o avatar. Machuca pegadísimo, me caché en la mar. Ahora voy para allá. El eslovaco Hafna, ahí lo tenemos, 14. Ángel Iglesias, 13ª posición para él. Delante tiene a Tomás Marchena. 10º es Juan Aguiar. Coyote abre el top 10 de zona de carreras. Diurka ya es 9, el Fan Racer salía P11, recordamos. Chermi, bueno, le hemos llegado a ver 7º, ha caído hasta la 8ª posición. Recordad que está convaleciente, seamos generosos con él, no seamos muy duros. El otro eslovaco, Zurech, es P7. Diego Troitas del Galician Team, 6ª posición. Modest Games sigue ahí, pegadísimo, 5ª posición, pegadísimo a Carlos Ródenas, que es 4. Eric Castro, que es 3. ¿Por qué? Porque le ha adelantado Machuca, que ahí está en 2ª posición. Y líder indiscutido, indiscutible. Upa, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? Ahora tenemos a Jesli, 4,5 segundos que le separa de Machuca. Desde luego ha hecho la pole in extremis, ha hecho una gran salida y transcurridas 10 vueltas, ahí lo tenéis, 4,4 segundos y 4 décimas le separa de Machuca. Vamos a ver si Fran Quedan 5 minutos y medio. No creo que pueda rebajar esa distancia, pero por lo menos vamos a ver si ahora que no tiene delante a Castro, por saber si tiene, qué ritmo tiene Fran, ¿no? Vamos a ver si ahora en limpio puede marcar tiempos que se acerquen a los de Jesli. Recordar que la vuelta rápida precisamente la tiene el líder con 1.31.177 y Machuca tiene 1.31.310, o sea, décima y media más o menos, décima y media. En cuanto a consistencia está la cosa bajita, ¿eh? Para lo que hemos visto en otras carreras ronda el 97-98%. Hoy la consistencia del líder es precisamente Jesli con un 93,80% y le seguiría Eric Castro con un 92,95%. Ya el resto de pilotos están entre el 91, 89, 88 hasta el 81, que vio por ahí el piloto con menos consistencia, que es Carles Povil, que ahora mismo está en el último. Que además, por cierto, a Carles, vamos a enfocarle un momentito. Le marca, a ver lo que dice Race Control, le marca daño de la transmisión del 84%. Y tanto que daño, de hecho se ha caído. Normalmente este tipo de plano cinematográfico es que ha habido algún problema con su conexión o con el server y se ha caído. Bueno, pues ahí tenemos a Chermi detrás del Gran Diurka, duelo de titanes entre el piloto argentino y el fan racer, el piloto vasco. Ahí le tenemos. Vamos a poner el diferencial, 2 decimitas. Se va acercando peligrosamente Chermi. Bienvenido Shiva 81. Siéntate, ponte cómodo. Quedan algo más de 3 minutos para terminar esta primera manga, pero luego tenemos otra de 30 minutos, ¿eh? Y parrilla invertida. Va a estar muy, muy interesante. Bueno, pues como decíamos, Chermi, noveno, intentando recuperar esa toda posición que ostenta ahora mismo el fan racer Diurka. Pero es que Diurka, joder, que Diurka es durísimo, tío. Vamos a ver si tenemos otras luchas por ahí. Tenemos aquí a Tomás Marchena intentando auparse a la 11ª posición que ostenta ahora mismo, que ocupa Juan Aguiar, 4,5 décimas. Marchena también un piloto bastante conocido de RRS, ha corrido bastante con nosotros, siempre nos alegra volver a tenerle en pista. Adelanta tú a Diurka, sí, sí, claro. Diurka, macho, fuah, hueso el tío. Hafna, el eslovaco, también medio segundito de separación con Ángel Iglesias. Es que hay mucha gente en ese tiempo. 3-4 décimas. Ahí vemos a Marchena en recta de meta, 2,6. Vamos a ver cómo afrontan la larguísima curva de hotel, curva izquierdas de 270 grados. De momento parece que Juan Aguiar la está tomando mejor. 4 décimas. 2, 4. No. Ha ganado algo de tiempo ahí Tomás. Vamos a ver si al cierre del primer sector se le puede acercar un poco más. Ya está por debajo de las 2 décimas, efectivamente. Hacia la triple curva. Ahí les tenemos. Bueno. Está Marchena ahí acosando. Van a hacer esta parabólica de 180 grados juntos. Y ahí tenemos el adelantamiento de Marchena. Ha cometido un pequeño error ahí Juan Aguiar y se ha ido un poco largo. Vamos a ver la repetición. Ahí podemos observar cuando terminaba el primer sector cómo iba recortando tiempo Tomás Marchena, cómo bajaba de esas 2 décimas y afrontaban la triple curva. Cuando llegaban a esta larguísima curva de 180 grados, veíamos cómo lo hacía ahí el lacito Tomás, iba un poco por fuera Juan Aguiar y Marchena le ganaba la posición. Bueno, has visto, Alex, tecnología punta. Esto ni la NASA, macho. Esto ni la NASA. Bueno, la verdad que sí, de verdad buenísima y tal. Bueno. ELSR/JT sigue. Hombre, gracias por el follow. Ah, ostras, que el nombre era complicado. Vamos a ver si te puedo dar las gracias como Dios manda. El LSRJ. El SRJ, gracias por el follow. Nada, bienvenido. Bueno, pues nada, llegas a tiempo para ver el final de carrera. Vamos a acompañar a Jesli, por cierto. Ahí le tenemos en sus últimos metros. 4 segunditos de ventaja sobre Fran Machuca. Grandísima carrera del piloto del RRS. Ahí vemos al fondo asomar a Fran. Vamos a ver, última media curva. 84 te sigue. Recta de meta. Y victoria para el grandísimo Jesli. Bueno, está inconmensurable. Gracias por el follow, Mela84 o Mella84. Fran Machuca pasa a continuación. Carlos Ródenas le sigue. Ahora tenemos... A ver si pongo una cámara que esté bien, joder. Ahí tenemos Diego Troitas. No me gusta esta cámara. Otra. Bueno. Zurech, Modest Games, que al final queda en P7, Coyote octavo, noveno para Chermi, décimo Diurka, Tomás Marchena, un décimo, Ángel Iglesias 12, Hafna el eslovaco 13, 14 Juan Aguiar, 15, ahí tenemos Ricardo González matándose prácticamente, Rubén Álvarez 16, 17 Kevin Fernández, grandísimo resultado, la verdad que ha mejorado 4 o 5 puestos, YouTube Sergi 18, Camaño 19, continuación Klaus Martini, Rob Rob y por último Carles Povil, que se ha desconectado. Vamos a ver, no sé si podrá entrar a la segunda manga, esperemos que sí. Nada, enhorabuena de luego a Jesli y al podio. La verdad que muy buena carrera de Jesli y bueno, y de Machuca. Machuca que ha estado muy bien y después de una salida un poquito floja, pues mira, ha conseguido donde perdía la segunda posición, ha conseguido rehacerse y volver a recuperar ese segundo puesto que era suyo por derecho en quali. Bueno, ya veis, vuelta rápida para Jesli, ha liderado todas las vueltas, o sea que esto es un gran slam, un gran chelem, ya no me acuerdo cómo es la categoría. Bienvenido al canal SSR Fan Beningweir 03, joder con los nombres, bienvenido T3 AM Geist, joder, lo ponéis difícil, hombre, Jordi Audet, bienvenido, ojito que sale Chermi segundo, sí señor, ahora es parrilla invertida, pero ojo que el primero es Diurka, porque es top 10 y que ahora saldrá primero. Bueno, vamos a hacer el cambio de manga, esto es, vamos a ver. A ver un segundito, si puedo, os pongo un momentito eso, vamos a ver si mientras tanto puedo volver a entrar al server para la segunda manga. ¿Ya estamos entrando? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Vale, ya estamos entrando a la segunda manga. Disculpadme, pero bueno, esto es una actualización que entró de Rey Room y que... el cambio de manga nos da la puerta. Bueno, pues sí, Chermi está dando guerra, sí. Dentro de lo que puede, ya sabéis que los que estáis en Discord que está convaleciente, que hoy le han dado al alta. Y tal y como dice Bernat, muy buena lucha entre Fran y Eric Castro, ¿no? Y la verdad que mucho mérito, ¿no? Lo de Fran también, pero lo de Eric, ¿no? Con el Omega, lo llevo diciendo todo el campeonato, un coche dificilísimo de conducir. Solo los valientes se han atrevido a cogerlo. Eric Castro, que está obteniendo la verdad que bastante buen resultado, y el otro que lo lleva ya en modo más suicida, Kevin Fernández. Cuando digo suicida, digo porque como hoy, por ejemplo, que entra sin entrenar porque no ha podido, y que bueno, en fin, está claro la diferencia de calidad entre los dos pilotos, ¿no? Bueno, pues como hablábamos, parrilla invertida, de momento... No sé si hemos visto antes que Carles Povil se ha caído del server. Buenas noches, Rob. ¿Qué tal? Lo estoy viendo en su directo a Eric. Es un escándalo como contra la volantea en cada curva, dice Rubén. Bueno, ya hemos visto aquí en... Sí, ya hemos visto en algún cockpit que hemos puesto, en alguna vista subjetiva, pues efectivamente, como hay que estar constantemente luchando con estos monstruos. Nada fácil de conducir, ya que estás contravolanteando constantemente, rectificando en todo momento. Bastante jodidos estos. A Krapovic, bienvenido. Anda, te han tirado fuera. No. ¿No te deja entrar otra vez? Ah, ya me pego un estrecho porque te da petirones. Ostras. Ah, ostras, claro, sois los que faltáis. Claro, me faltan dos pilotos. Sí, ah, vale, eres Povil. Hostias. Joder, macho. La semana pasada también un poco igual. ¿No os deja entrar de nuevo? ¿Para la segunda manga? Ah, ostras, qué pena. Pues es una pena, chicos. Pues nada, quedaros por aquí. Y coger unas palomitas, una cervecita y vamos, y me acompañáis a ver la segunda manga. Y a ver qué pasa. Va a estar muy interesante, ¿eh? Vemos. Jesli saldrá décimo. Y en primera posición saldrá Diurka. Y a su lado, luchando, tendrá al gran Chermi Lando. El gran Chermi. Que ojo, que como Chermi le adelante la salida a Diurka, a ver quién coge al piloto argentino, ¿eh? Ahora, como sea al revés, pues entonces, como salga por delante Diurka, entonces el que va a sufrir es Chermi. Pero bueno, va a estar interesante. 600 megas no es suficiente, hombre, hostias. Pues algo pasa ahí, ¿eh? No será de tu conexión, pero algo pasa. O sea, a lo mejor tu tarjeta de red o algo, no lo sé. No lo sé. Rubén Conchu, pues ya busco su directo, que debe ser bonito. Bueno, Bernat, te doy permiso, te autorizo a que te vayas a otro directo, si es el de Eric Castro. Bueno, por cierto, recordar que hay, no me acuerdo cómo se llama, pero hay una web o una herramienta que permite ver varios canales de Twitch a la vez a la misma pantalla. Eso lo conoce nuestro amigo Bauer. Entonces puedes estar viendo, por ejemplo, nuestra retransmisión y algún par de onboard de pilotos que están en carrera. Muy chulo eso. No os veo a la vez, aquí no me voy. Vale, se agradece. No, como quieras, joder, Bernat. Pon la onboard de Castro. Ahora lo vamos a poner. Vamos a ver ahora la salida. Y a petición del público, vamos a ver a onboard de Eric. Bueno, de momento parece que efectivamente sale mucho más rápido Chermi que Diurka. Ahí vemos cómo ha tomado ya la primera posición. Se dirigen hacia la curva del hotel. Ojo que Modest es tercero. También hemos visto antes que Modest tenía muy buen ritmo en esta pista. Uf. Ángel Iglesias. Contacto ahí en la salida. Ya está en la última posición. Bueno, ahí vemos a Ángel incorporándose. Volvemos a la cabeza. Bueno, parece que las cosas están un poco estabilizadas. Vemos primera posición para el piloto argentino, para Chermi Lando. Segundo es el fan racer Diurka. Modest Game le sigue a continuación. Cuarto, Coyote. Y ahí vemos asomar el BMW multicolor de Fran Machuca. Y también vemos a Diego Troitas ahí luchando con Eric Castro. Venga, vamos con Eric. Porque se lo merece. Y porque por petición popular. Vamos a subirnos a su cockpit. Aquí tenemos la vista subjetiva dentro de su Opel Omega. Vemos justo cuando están entrando en la zona del estadio. Vamos ahí con Eric. Cierra aquí el segundo sector. Curva Shell. Continuación a izquierda, curva Aman. Acercándose vigorosamente a Troitas. Afrontamos curva Bauer y la última a izquierdas, la curva Zeppelin, aquí está. Vamos para allá. Bueno, parece que sale más rápido que Troitas, ¿eh? Aunque va recortando. También hay que recordar que yo creo que es algo más potente el Omega, el BMW. Ahí. Vamos ahí, paralelo. Efectivamente, vemos que se ha hecho con la sexta posición Eric Castro, relegando la séptima a Diego Troita. Seguimos acompañando un poquito más a Eric, perdón. Están haciendo la curva Hasroder. Ahí le vemos acercándose el siguiente objetivo, que es Machuca. Cierra el primer sector, vamos hacia la curva triple. Acercándose poco a poco a Fran. Vamos a poner el diferencial de tiempos. A ver si me hace caso a la realización. 5 o 6 décimas con el gran Machuca. Ojo ahí, fijaros cómo ha rectificado ahí. Se le iba el coche antes de entrar a la chicane McDonald. Se come el piano. Aprovechamos la pista por la izquierda, todo lo largo que podemos. A tope en la recta del estadio. Cerramos el segundo sector. Bueno, Machuca parece ser que mantiene la distancia, pero ojo que más que Machuca está con, también en su propia lucha con Coyote. Y bueno, afrontamos Cuba Zeppelin. Hacemos la recta y vamos a abandonar ya a Eric Castro. Quizás más adelante volvamos. Pero ya le hemos dado su minuto de gloria a Eric, que se lo merecía, qué narices. Y bueno, pues aquí tenemos la batalla entre entre Machuca y Coyote de zona de carreras. 4 o 5 décimas. Ojo que Fran tiene muy encima también al Omega. ¿A qué huele el ojete de Troitas? Ahora Eric lo sabe. Efectivamente. Bueno, como decíamos, Machuca sigue ahí detrás de Coyote. Ojo que Diurka está también intentando no despegarse de gran Chermi, del piloto argentino. 3-4 decimitas. De momento en estas primeras vueltas parece ser que Chermi no termina de despegarse del piloto vasco, el Fan Racer. Ojo que esto es una muy buena oportunidad de Diurka para demostrar lo rápido que es, las manos que tiene. Vamos a ver si nos deja escapar a Cherminando, al piloto del equipo Virtual Racing Girona. Saludos para desde aquí a nuestros amigos de VRG. Y vamos a ver cómo están las cosas por detrás. Machuca, ¿cómo vas? Nada, también 2-3 decimitas con Coyote, ahí le tenemos. Otro que también va oliendo ojete. Me ha gustado la expresión, Carles, claro, me ha gustado. Te la compro. ¿Cómo va Jesli? Jesli de momento ya es octavo. Recordad que salía décimo por la parrilla invertida. Tiene delante a 6 décimas ya a Diego Troitas. Vamos a ver qué es capaz de hacer el piloto del Sim Racing RRS Team. Vamos a ver hasta dónde puede ascender Jesli. Va a estar muy interesante. Bueno, y estos tres, ahí tenéis a Castro, Machuca y Coyote, 2 decimitas, 3 decimitas entre ellos. ¡Buah! Esto va a estar muy interesante. ¡Buah! Y por delante tenemos también a estos tres, también Chermi y Diurka, que tienen ahí 4 décimas, pero es que Modest también está eso, ¿no? 4 o 5 décimas. ¡Buah! Están todos prácticamente en segundo y medio estos 6 pilotos, y la verdad que grandísimo espectáculo el que nos están dando. Vamos a ver. Bueno, 2 segundos, ¿no? 2,2 que hay desde Cherminando hasta Eric Castro. Pero bueno, la verdad que todos cerquísima. Y entre ellos sí que han abierto ya hueco con Troitas. Troitas está a 2,5 segundos de ese grupito. Ahí vemos. Vamos a ver si vemos desde el morro del coche de Diego, su BMW. Ahí vemos la trasera del Omega de Castro. Esos son esos 2,5 segundos. Ahora mismo lo vemos en la recta, para que nos hagamos una idea del tiempo real. Ojo que Eric Castro acaba de adelantar a Machuca, le está devolviendo la moneda. Vamos a ver si Fran es capaz de devolverle la jugada cuando están afrontando la curva de hotel. De momento parece que Eric va poniendo tierra de por medio. 3 decimitas le acaba de meter a Fran, que baja hasta la 6ª posición. Por detrás tenemos a Kevin también, 14ª posición, luchando con Klaus Martini. Bueno, Klaus Martini, recordad que creo que quedó P20 en la primera manga, o algo así, P20 o P21. Y ahí lo tenéis, P13. Detrás tenemos a Kevin Fernández, seguido de Rubén Álvarez y JC Camaño. Ahí lo tenemos, al piloto gallego del Galician Team, cerrando este cuarteto. Y por detrás tenemos a los eslovacos. ¿Qué ha pasado? Ojo, ahí Martín Hafna ha tenido que, vemos que ya va con el coche dañado. Delante su compatriota Richard Zurech. Creo que le está esperando, ¿no? Que no sé qué quieren correr juntos. Los dos van con ruedas duras. Quizás eso explica por qué está tan atrás, porque creo que Zurech había hecho top 10, ¿no? En la primera manga. Yo no sé si al poner ruedas duras ya vimos la semana pasada... Bueno, estos dos... yo no sé a qué están jugando. Pero vamos a ver si se toman esto un poco más en serio, que al final esto es una carrera con más pilotos y ahora mientras estén solos, bueno, pero... Pero espero que no causen ningún incidente, porque los veo, no sé, están esperándose el uno al otro. Está muy bien como compañeros, pero no sé. Bueno, Martín Hafna se retira. El domingo me subo a los autos de coche. Pues nada, Martín Hafna fuera. Richard Zurech sigue en pista. Ángel Iglesias, por cierto, también abandonado. Y volvemos, vamos a dar un repasito cuando llevamos 9 minutos de carrera y 6 vueltas. Ahí tenemos liderando al gran Chermi. A medio segundo tenemos al fan racer a Diurka, que parece que ha perdido un pelín de fuelle con el piloto argentino, pero muy poquito. Ojo que tiene detrás a 2 decimitas nada más a Modest Games, el gran Modest. Cuarta posición para Coyote, ya un poco más despegado, a 1 segundo de Modest. Le sigue Eric Castro, el piloto del Omega. Gran papelón el de Eric. Y a continuación, Fran Machuca intentando no despegarse mucho de estos pilotos. A más de 3 segundos tenemos a Diego Troitas de Galician Team. Ojo, detrás de él tiene ya muy pegado 3 definitas al gran Jesli. Vamos a ver si Jesli puede pasarle, porque bueno, da la impresión por ritmo de que es más rápido el piloto es impresión RS. La vuelta rápida ahora mismo Jesli la tiene 1.32.6 y Diego 1.32.9. La verdad que los tiempos bastante más lentos que en la primera manga. La vuelta rápida la tiene Modest con 1.32.3 y medio. O sea, bastante más lento que la otra primera manga. Dice Carles, con lo pegado que va todavía cuando faltan 10 minutos de carrera con los neumáticos desgastados, esto promete a espectáculo. Pues sí. Pues Bernard, no lo sé, yo creo que depende de la pista, ¿no? Yo creo que al final hay pista más abrasiva, menos abrasiva, o, ¿sabes? Yo creo que tiene que ver algo de eso, porque yo en algún caso sí he visto que sí funcionan. Pero yo creo que depende de la pista y no sé hasta qué punto de tu reglaje, de tu setup, no lo sé. Ya mis conocimientos no dan para tanto. Bueno, Richard Zurech también se ha retirado. Los dos pilotos eslovacos fuera. Y bueno, volvemos al repaso, que me he despistado. Cuando quedan 19 minutos y llevan transcurridas 7 vueltas, líder Chermi, segunda posición a medio segundo, 6 décimas, gran Diurka. Le sigue Modest Games. Vamos a ver si podemos enfocar a Modest. Ahí lo tenemos. Tercero, cuarta posición para Coyote, quinto Eric Castro, sexto Machuca, nos habíamos quedado aquí. Jesli ya séptimo, ha conseguido adelantar a Diego Troitas. Ojo que tiene un diferencial de más de 4,5 segundos con Fran. Vamos a ver hasta dónde es capaz de recortar. No sé si... Bueno, yo creo que le da tiempo a alcanzarles, quedan 18 minutos. Y vamos a ver qué es capaz de hacer el piloto de Sinresión RS. Troitas es octavo. Noveno, Tomás Marchena, el Mamba Team. Juan Aguiar es décimo. Ahí le tenemos cerrando el top 10. Ricardo González a continuación, décimo. Carlos Ródenas, muy atrás, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados a verles. Rubén Álvarez es P13. 14ª posición para Kevin Fernández. Ojo que viene en estos momentos por detrás que JC Camaño del Galician Team a 3 decimitas. Aquí se viene lucha, luego nos acercaremos a ver qué pasa. Klaus Martini, a continuación P16, P17 para YouTube Sergi. Y ya retirados Zurech, Hafna y Ángel Iglesias. Nos volvemos con la cabeza, bueno, la segunda parte de la cabeza, que sería del cuarto al sexto. Ahí tenemos a Eric Castro acercándose muchísimo al BMW de Coyote, 2-2, 2 décimas, va bajando 2-4, 2-3, sabemos que es bastante más rápido en recta el Omega, pero bueno, llega con suficiente ventaja a la curva del hotel Coyote. No parece que de momento peligre su cuarta posición. Bienvenido Pérez Tutusaus. Como dice Rob, las ruedas son de madera, pues sí. Bueno, pues ahí sigue la lucha. De momento parece que la ha adelantado, bueno, parece no, la ha adelantado Eric Castro a Coyote, que baja hasta la quinta posición. Vamos a ver si esa circunstancia la puede aprovechar el gran Machuca para ganar alguna posición, porque vemos que está ahí detrás diciendo aquí estoy. Ahí vemos la distancia entre los tres pilotos. Vamos a ver lo que hay entre Fran y Coyote. Hay unas 3 décimas. Vale, es que están muy pegados, pero es que por arriba están igual, ¿eh? Si volvemos a la lucha por el liderato, la lucha por la victoria. Ahí tenemos 3 decimitas. No llega. 4 ahora entre Diurka y Chermi, pero es que ojo con Modest, ¿eh? Modest está demostrando de la verdad un ritmazo. Esta pista siempre, bueno, siempre que la he visto se la da bastante bien, la tiene muy cogida por la mano, y en este momento van a pasar por recta de meta. Diferencias 5 décimas para Chermi contra Diurka, que a su vez le gana 3,5 décimas a Modest. Vamos a ver cómo van las cosas por aquí detrás. Machuca, que sigue recortando tiempo con Coyote. Vamos a ver. Ahí vemos acercándose, recortando tiempo a Coyote. 1 décima con 7, 1 con 6. Vamos, Fran. Curvas, como veis, todas larguísimas. Muchas curvas de 180 grados. Alguna de 270. Muy largas. Bueno, Fran diciendo aquí estoy. Cerramos el primer sector. Vamos hacia la curva triple. Vamos. Grandísimo Fran. La verdad que en su vuelta a la competición está demostrando un gran nivel el señor Machuca. Pero bueno, claro, aquí tiene unos huesos de cuidado, ¿eh? Pasan por la chicane de McDonald's. Un momento. Recta del estadio. Vamos a cerrar el segundo sector. Se abre Coyote para acercarse a Castro. Pero ojo, es que no se puede descuidar Coyote, claro, tiene detrás a Machuca. Es que están ahí a nada. Ahí tenemos la diferencia entre estos tres. Vamos a poner la vista de cockpit de Machuca. Vaya, por Dios, ¿ha sido ponerla y adelantar o qué? Paralelo entre Machuca y Coyote. Ojo, sigue teniendo la ventaja Coyote, pero ha salido más rápido Fran. Vamos a ver cómo afrontan la curva izquierda, la curva del hotel. Muy igualados, paralelo. Pequeño contacto. Va por fuera Fran. Interior para Coyote. Fran se ha ido bastante largo. Coyote, la verdad que ha hecho esa curva haciendo drifting. Buenísima lucha. Vamos a ver la repetición de esta maravillosa maniobra que nos han regalado Coyote y Fran. Ahí veamos cómo Fran traccionaba mejor en recta. Llegaban bastante igualados al final de la recta, y a la izquierda tomaban la curva del hotel e iba por fuera Fran. Y veamos el interior haciendo drifting ahí de Coyote, que mantenía su posición. Bueno, grandísimo espectáculo lo que nos están brindando estos pilotos. Y por detrás, ¿qué hay? Bueno, por detrás estamos viendo... Vamos a ver, Diego Troitas... Nada, 9 décimas. La lucha de estos, que la verdad que ya hemos visto de lo que son capaces. Peleando con el jefe, Rob. De Rob. Otra cosa no, pero este jefe es más blando que una mierda pavo. No, para que te eche tienes que coger, ir a su casa, meterle fuego, y no sé si te echaría. Bueno, Diurka va recortando ahora mismo, vamos a enfocarlo. Vemos que está a 2 décimitas respecto a Chermi, 1,5, 1,2. Vamos, Diurka. Bueno, la curva está del hotel, la verdad que es la hostia. Bueno, pero espérate, es que es larguísima, 270 grados, ya os digo. Pero es que tenemos detrás a Modest, ojo, que quiere pescar a río revuelto entre la lucha de Diurka y de Chermi, pero bueno, parece que se estabilizan las posiciones. Por detrás, Camaño, persiguiendo todavía a Kevin Fernández, luchando por esa 14ª posición que ostenta el piloto vallisoletano que pilota el Opel Omega. Y no se rinde Camaño, el piloto gallego. Afrontan los dos la recta. De momento, bueno, rebufo, no sé hasta qué punto estos coches, qué cantidad de rebufo te pueden llegar a dar. De momento tiempo igualado, 2 décimas, 2,3, interior para Camaño, que se hace con el adelantamiento, con la 13ª posición, 14ª posición. Vamos a ver la repetición, aquí veamos cómo llegaban a la recta de meta. Como Camaño se posicionaba detrás, pegadísimo al culo del Omega, intentando ganar rebufo, y afrontaba bastante mejor, la verdad, esta curva a izquierdas. Ahí lo vemos como le ganaba la posición claramente a Kevin, limpiamente, y se quedaba con la 14ª posición. ¡Ojo! Ojo que Camaño ha tenido, durante la repetición, ha tenido algún incidente. Vemos ahí un golpe frontal, no le marca daños. Puede seguir en pista, aunque sí que evidentemente tiene el morro bastante perjudicado. Ya ha caído hasta la P17. O sea, Kevin, el afortunado Kevin, ha recuperado su posición debido a las circunstancias. Tante Droll, bienvenido. ¿Algo le pasó a Modest? Pues nada, viendo la repetición hemos despistado, ¿no? Bueno, vamos a volver con... Ahora que ha caído Modest hasta la 4ª posición y que ya la lucha por la victoria parece que va a estar claramente entre Diurka y Chermi, vemos la distancia que les separa, que es apenas nada, 2 décimas. Vamos a ver la distancia desde la trasera del piloto argentino. Ahí veis esas 2 décimas. Bueno. Vamos a cambiar de cámara, que viene Diurka, De momento, la verdad es que van muy parejos. Yo creo que tienen un ritmo muy similar estos dos. De momento le aguanta Chermi, tiene que estar sufriendo el hombre después de que le hayan dado hoy el alta, después de haber estado tanto tiempo enfermo. Se sube al cockpit, coge el volante y se encuentra a Diurka detrás de él durante 13 vueltas como un perro de caza. Y lo que hablamos es que Diurka es durísimo, tío. Y como se encuentre bien, se encuentre cómodo, te lo va a poner muy difícil. Ahí vemos cómo... Uy, parece que va a intentarlo en la curva del hotel, en la primera curva Diurka, interior para él, ojo, giro a derechas, y se ha hecho con la primera posición el gran Diurka. Vamos a ver si la puede conservar. Ojo que viene por detrás Chermi. Vamos a ver la repetición. Ahí teníamos cuando estaba en recta de meta, que venía mucho más rápido, con más velocidad el piloto vasco, el Fan Racer. Se abría a la derecha para afrontar la primera curva, la curva hotel, se hacía con el interior, giro a derechas, y ahí veamos cómo tomaba ventaja, aunque a la salida de la curva podemos ver como Chermi, la verdad, que se le acerca bastante. Vamos a volver a pista, a ver si no ha cambiado nada. De momento sigue Diurka adelante. Vamos a ver, go Fan Racer. Recordad que somos compañeros de equipos, aunque yo no compito desde que era pequeño, pero bueno, ahí estamos. De momento no me han echado. 2 décimas, 3 décimas, como decíamos, ritmo muy igualado entre estos dos pilotos. Ahora Diurka le va a tocar sufrir. La vuelta rápida la sigue teniendo, ahora la tiene Coyote con 1:32.57, y fijaros, la vuelta rápida entre Diurka y Chermi es prácticamente la misma. 1.32, 3.88 para Diurka, 3.85, 3 milésimas de diferencia para Chermi. Esa es la diferencia, casi nada, prácticamente nada. Muy parejos en ritmo estos dos pilotos. Y Modest ha vuelto a hacerse con la 3ª posición, adelantado a Coyote, que ha caído a la 4ª. Jesli ya es 5º, bueno, grandísimo Jesli. Recordad que salía 10º por la parrilla invertida, que ha sufrido bastante para adelantar a Diego Troitas, y cuando se la quitaba en medio tenía más de 4 segundos de diferencia con este grupito. Oye, y los ha alcanzado, ya es 4º, a 1 segundo, menos de 1 segundo de Coyote. 4 décimas, ¿no? 4 décimas, y a su vez Coyote de Modest un segundo, o sea que está Jesli está a 1,5 segundos del podio, quizá menos. Quedan 7 minutos. Yo creo que llega a la lucha del podio, no sé si lo va a conseguir, pero creo que Jesli llega a la lucha de podio. Bueno, Tarkian, Machuca octavo, que buena carrera. ¡Guau! Buenísima. Lo que sí que parece es que Diurka se ha puesto a tirar. Ya la ha metido a 7 décimas a Chermi. Vamos a ver si es capaz de sostener esa diferencia, incluso aumentarla. Parece que el piloto vasco tiene más ritmo, ya son 8 décimas. Si no comete ningún error en estos 7 minutos, pues Diurka tiene una gran posibilidad de victoria en sus manos, ¿eh? Ahora vienen los neumáticos, dice Jorge. Pues sí, sí, vamos a ver. Estamos ya en la parte final de carrera. Han transcurrido 23, 24 minutos. Y terminamos eso en 6 y medio. Va a ser clave el tema del control de desgaste de neumáticos. Bueno, Jesli, ahí lo tenemos. Ya pegado a Coyote del equipo Zona de Carreras. Aquí le tenemos ya en la recta de meta a ambos. Vamos a ver cómo afrontan la primera curva, la curva izquierda del hotel. Esa curva larguísima de 270 grados. De momento... Uf. Bueno, no. Sin percance. Parecía que se iba un poco largo Jesli, pero de momento, bueno... Coyote sigue manteniendo su posición. Machuca, que ha caído hasta la P7, ya está detrás del BMW de Diego Troitas. Vamos a ver si Fran puede recuperar esa 6ª posición que ha ostentado durante gran parte de la carrera. No se lo va a poner fácil el piloto gallego, por supuesto, del Galician Team. Ahí le tenemos a ambos pilotos. Nos vimos al cockpit de Fran para disfrutar del fino pilotaje de nuestro líder espiritual. Ahí vamos afrontando la curva de 160 grados previo a la chicane. Efectivamente, aquí delante tenemos la chicane McDonald's. 1, 2, bordillo. Nos subimos a la izquierda, aprovechamos la pista recta del estadio. Debajo del poste azul cerramos el segundo sector. Curva Shell. Muy cerquita, Fran, de Diego. Vamos allá. Ahí tenemos paralelo para ambos pilotos. Están afrontando las últimas curvas de esta vuelta. Bueno, Fran ahí dándolo todo. Curva Zeppelin, recta de meta. Paralelo. No llega a ser paralelo todavía. Fran intentando coger algo de rebufo. Vamos a ver cómo manejan esta curva del hotel, siempre complicadísima. Hemos visto ya varios adelantamientos en este punto. Bueno, el interior era clarísimamente para Diego, que vemos que ha aprovechado bastante bien los pianos. Y siguen ahí, sigue la lucha. De momento le está aguantando Diego perfectamente la jugada. Bienvenido a Icing Racing. Y Chermi parece que está recortando un poquillo de distancia con Diurka. Estaba en 8 décimas la última vez que lo hemos visitado, 3 décimas ahora. Ojo con Diurka, con Chermi, perdón, que Diurka no se puede descuidar, ¿eh? No está todo dicho. Quedan 4 minutos. Y aquí estos dos van a tener lucha hasta el final, ¿eh? Modest va sin gomas. Joder. Claro, por eso puso la semana pasada duras. Pero es que con las duras iba con el culo, tío, Modest. Entonces entiendo que después de irle tan mal con duras la semana pasada, pues ha puesto blanda, pero se las come. Bueno, pues entiendo que quizás... Entiendo que quizás vayan a sufrir más pilotos, no solo Modest. De momento vemos aquí ya Chermi, que está mostrándose, está diciendo aquí estoy. 3 décimas, recta de meta. Vamos a poner la vista aérea. Rebufo para el piloto argentino. Bajando de las décimas, 1,7, 1,6, 1,5. Vamos a ver. Nada, yo creo que hay suficiente ventaja ahí para Diurka. Ojo que vienen doblados. Tenemos ahí, esos son Camaño y Klaus Martini, creo recordar, por las skins. De momento se están apartando limpiamente. No parece que estén perjudicando. 4 décimas. Pero ha tenido que pasar por ahí en medio Diurka y también Chermi. Pero bueno, creo que ha sido una maniobra limpia. Bueno, ¿qué más tenemos en pista? Pues Jesli, que sigue a la caza y captura de Coyote. Ahí le tenemos. 1 décima, 1 décima y media. Van hacia la triple curva. A continuación la de 180 grados. Larguísima también. Ahora pasan por la chicane McDonald's. Aquí la tenemos haciendo la chicane. Piano a la izquierda, nos subimos a la derecha. Ahí le tenemos, en la recta del estadio. 3 decimitas, nada. Raúl Coyote le está aguantando como un jabato, macho. Buenísima la defensa de Coyote. La verdad que cuando eso es muy difícil a un gran piloto como Jesli, le habrá mucho mérito. He venido al mejor canal de mis hombre. El mejor no lo sé, pero el ganar le ponemos, ilusión. Y la verdad que con público como vosotros, pues oye, es que es fácil. Es fácil transmitir. Bueno, Chermi sigue ahí, no se rinde. 1 decimita, 1,5 décimas. Vamos a ver si el piloto argentino es capaz de recuperar esa primera posición que ha ostentado prácticamente toda la carrera, aunque queda solo 1,5 minutos, esta vuelta y una más. Buah, Diurka ya está a 6 décimas. Me parece, señores. Bueno, ¿qué ha pasado? Modest ha caído a la 4ª posición. El podio de momento lo cerraría en esa 3ª posición Coyote. Y 4º Modest, cayendo por las gomas, como comentáis. Jesli está ahí también intentando rascar lo que pueda. Grandísima 5ª posición de Jesli. Nos volvemos con la cabeza. Una distancia en estos momentos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no veo la diferencia con los pilotos? Vamos a ver. Ahora. 5 decimitas. Nada. Está Diurka ahí aguantando, jugando al chicle con Chermi. De todo modo, grandísimo resultado de Chermi. Recordar que le han dado al alta hoy, que ha estado convaleciente bastante tiempo. No está en perfectas condiciones. Sufría, ¿no? Parece ser, según contaba Bernat, sufría bastante. Sobre todo frenando. Pero bueno, me parece un grandísimo resultado del piloto argentino, por supuesto. Pero bueno, no, eso no quita ningún mérito, desde luego, al carrerón que está haciendo el gran Diurka. Que vemos que afronta la curva Zeppelin. ¡Uy, qué mal! Estamos tomando la curva. Va sin gomas. ¡Le ha adelantado Chermi! No me lo puedo creer. O sea, estamos viendo que efectivamente se iba larguísimo ahí Diurka. Circunstancia que ha aprovechado Chermi. ¡Buah, las gomas! ¡Las gomas! ¡Las gomas! Las gomas, has pagado caro las gomas, Diurka. Una pena, yo creo que tanta lucha detrás. ¡Buf! Pero espérate, que es que está cayendo muchísimo. Va sin gomas, Diurka. Ya es 4ª, 2ª posición entonces para Coyote. Jesli 3º, increíble remontada la del piloto de Sin Racing RS. Y entonces nada, vamos a acompañar al gran Chermi, que si Dios no lo evita, si Dios lo quiere, pues va a ganar esta carrera. Vemos que está afrontando la última curva. Fijaros cómo va de suave. También va sin gomas. Se puede, creo que se nota en cómo está maniobrando. Intenta ser bastante fino. Contravolanteando. Chicane McDonald. Uy, por detrás. Tiene a 6 décimas a Coyote. Ojo que no está todo dicho, Ojo que no está todo dicho. Bueno. 6 décimas tiene de ventaja Chermi sobre Coyote de zona de carreras, que a su vez está Jesli a 4 décimas de él. Diego Troitas se subía hasta la 4ª posición. Diurka sigue cayendo, tema de neumáticos clarísimamente. Machuca 13, tema de neumáticos también. Modest 12. Bueno. Y nos vamos con Chermi Nando, que va a ganar esta carrera in extremis. Gestión de neumáticos estupenda por parte de Chermi. 2ª posición para Jesli. 3º Coyote. Grandísimo Jesli también. Coyote también. Y aquí viene Diego Troitas. 4ª posición. Grandísimo resultado el de Diego. 5ª posición para Diurka. Una pena después de haber tenido la victoria en su mano. Eric Castro. Ahí viene 6º. Desde luego se ha mostrado la gestión de neumáticos clave en esta segunda manga. Hemos visto la importancia que ha tenido. Tomás Marchena. Ahí lo tenemos. 7ª posición. Muy buen resultado de Tomás. Enhorabuena. Ricardo González. También ha tenido un resultado, 8º, muy bien. ¡Upa! Casi no pasa por meta, ojo. Celebrando de esa manera Juan Aguiar a continuación. Top 10 para Carlos Ródenas. Rubén Álvarez, 1º. Fran Machuca, que ha caído hasta la 12ª posición. Modest Games, 13º. Camaño, 14º. Klaus Martini, 15º. A continuación, 16. Kevin Fernández, YouTube Sergi, 17. Zurech, 18, el eslovaco, su compatriota Hafna, 19 y 20, Ángel Iglesias. Pues señores, esto es lo que nos ha deparado esta magnífica 5ª ronda de la Funny Cup. Grandísima carrera, grandísimo espectáculo en esta segunda manga. La gestión de los neumáticos ha sido clave. Y ahí tenéis el resultado. Victoria para Chermi, segunda posición para Jesli. Recordad que salía noveno y que había ganado la primera manga. Grandísimo resultado del piloto de RRS y cerraría el podio Coyote. Recordad que la semana que viene ya es la última carrera. Nos vamos a Lausitzring. Y vamos, no lo perdáis. Ya habéis visto de lo que son capaces estos pilotos y los adelantamientos y las luchas que nos brindan. La importancia que tienen los neumáticos y su gestión. Y creo que, que podemos tener un final de Funny Cup la semana que viene espectacular. Cuento con vosotros. No os perdáis la retransmisión. Y nada, nos vemos en pista.